décimo día de trabajo e instalación del cable de aviación. ¿Y por qué no la puede montar en ese y ya está funcionando? Tenemos una restricción de la superintendencia. Solo puede montarse la que está más dentro de los pedos. Si la superintendencia me la levanta, ya no está bien. Puede abrir el punto, estamos listos. Pero por ahora no. Nos desplazamos en la camioneta y medicina. Bueno, se sigue insistiendo que entonces no se puede, los periodistas no pueden montarse en las cabinas porque la superintendencia todavía no ha dado la autorización. Pero ya el cable está listo. Y el cable aéreo de... está heredando... ¿Esto también? Sí. Es que... si no decir te para un momento... Es que nosotros tenemos que la versión de nosotros. Ahí está dando el manejo. Entonces tenemos nosotros que mostrar el lado de nosotros. Décimo día de la preparación para que el cable abre su nuevo comienzo de operar. Y aquí pues el señor de cable Manizales da su versión, pero nosotros como comunidad también damos nuestra versión de qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando con este cable aéreo de Siloé. Reiteramos que los trabajadores, que la mayoría son de acá, de Siloé, de la Comuna 20, no tienen que ver nada con el problema administrativo. Entonces... aquí hay un problema grave porque el señor pues, de Cable Manizales quiere conducir la información a los periodistas y la versión de nosotros es otra versión. Entonces lo que la gente no puede montarse ahora porque él tiene razón. La Superintendencia de Transporte todavía no ha autorizado que el público ande en el cable. Aunque estos son periodistas y el cable está funcionando bien, lo que necesitamos es que visibilicen el problema. Y el problema es real, necesitamos es que mañana sábado, porque ya el cable está operando, ya tienen todas las pruebas, necesitamos es que arranque el cable. Y hacemos una claridad: la comunidad, los trabajadores de Manizales, del cable de Manizales, no tiene que ver nada con el problema administrativo. Aquí no se hizo un mantenimiento, que él está usando sí, como cable aéreo Manizales, esa palabra. Aquí no se hizo un mantenimiento. Aquí hubo el mantenimiento que tiene que hacerse constantemente. Aquí lo que hubo fue que a través de una tutela. De puertos y transportes hicieron parar el cable desde un comienzo por horas y después dieron el cable y el pare definitivo hasta que no se hiciera el cambio de lo que estaba pasando en el cable. Además, no se hizo un mantenimiento. O sea, es una mucha bonita lo que está planteando. Cable aéreo de Siloé con la problemática de que la superintendencia tiene que aprobar la operación del cable. El cable ya está totalmente instalado, está operando normalmente, estaban ya en pruebas que ya las hicieron y hasta el momento la superintendencia no se pronuncia. Se pronunció para crearnos un caos, se pronunció para decir que había un problema serio de seguridad. Y no era tan cierto, la superintendencia tomó una decisión rápida, hizo una actuación que indebida porque nunca investigaron si el cable realmente tenía problemas de fatiga. Entonces, hay una cosa que es compleja. Hoy estamos tratando de solucionar ese problema, que era presionar para que la superintendencia autorice porque el cable estaba operando normalmente. El cable ahorita es mucho más potente y... antes si iba a funcionar 5 años, este cable tiene una garantía ya de 10 años. Este sí lo es Siloé TV para el mundo entero en el tema de
la operación del cable aéreo de Siloé hoy 30 de enero de 2020 y esperemos que la superintendencia autorice para que mañana ya la población de Siloé y la población de Cali y los extranjeros, la gente del país pueda venir a visitarnos como estaban acostumbrados. Siloé, Siloé para el tercero, décimo día de la preparación para que comience a funcionar el cable aéreo de Siloé, pero la superintendencia no da ninguna autorización todavía.